temas tan específicos, sino vamos a hablar como temas generales y de ahí yo creo que van a salir bastantes preguntas. De todas maneras, esto pues es un primer acercamiento para platicar con ustedes, ¿no? Espero que alguna de la información les ayude o les aclare como a lo mejor los planes que tienen, ¿no? Y ya si necesitan como seguir platicando con nosotros, pues también estamos disponibles como para tener consultas privadas a través de Julie y demás Canadá. Entonces voy a empezar compartiendo. Compartiendo mi presentación. Como Yuli ya lo mencionó, mi nombre es Pablo Contreras, soy consultor migratorio autorizado por el gobierno de Canadá, soy mexicano también y llevo 13 años viviendo en Canadá, específicamente en la ciudad de Vancouver, y es donde he vivido, también soy ciudadano canadiense, y bueno, pues algún día yo tenía muchísimas preguntas y dudas, así como posiblemente ustedes las tengan el día de hoy, entonces vamos a tratar de hacerlo todo lo más claro posible, lo más sencillo posible. Para que no quede ningún tipo de pregunta o para esclarecer todas las preguntas que tengo. No sé si ya se ve mi pantalla. Vamos a ver, creo que está aquí. Sí, Pablo, ya está ahí. ¿Listo? Listo. Bueno, nuestra compañía se llama In Motion Immigration Services. Esta presentación, además de platicar de algunas de las dudas y de los cambios que hay, también explora un poquito la parte de estudios en Canadá como camino a la residencia permanente. Definitivamente, el estudiar en Canadá te da muchísimas ventajas. Quiero ser claro aquí porque a veces las personas pensamos que si yo estudio en Canadá, entonces me voy a hacer residente cuando me gradúe. No funciona así. O sea, el hecho de estudiar no te da la residencia permanente, te da un medio para eventualmente conseguirla, ¿no? Entonces, Canadá generalmente anuncia sus números de, bueno, ellos ponen como targets o ponen un número anual de cuántos inmigrantes ellos esperan, cuántos inmigrantes nuevos ellos esperan traer al país, ¿no? Generalmente esto lo hacen en noviembre por COVID, elecciones y todo lo que pasó. Este comunicado va a salir en febrero, pero en febrero de este año, pero lo que sí se está hablando bastante es que los números, por la misma situación de la pandemia, los números de nuevos inmigrantes que Canadá está proyectando para el 2022 van a ser muchos más altos que todos los años anteriores, ¿no? Entonces, de esto ya nos vamos a enterar en febrero. Obviamente, ellos hacen su proyección de cuántos inmigrantes necesito yo en cuántas áreas, ¿no? Y pues esto es un dato bastante, bastante interesante. Y esto nos indica que las oportunidades para emigrar a Canadá, pues siguen abiertas y siguen creciendo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar definiendo los tres programas federales para alcanzar la residencia permanente, ¿ok? Como les decía, la residencia permanente se alcanza a través de, hay muchos programas de migración, muchísimos, no terminaríamos el día de hoy toda la plática si les hablara específicamente de cada uno de ellos, pero me voy a enfocar el día de hoy en los programas federales, que son los programas que rigen todo Canadá, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de los programas provinciales. Y vamos a hablar un poquito de los programas del Atlántico, que es muy interesante. Ese es un cambio positivo que pasó en el nuevo año, bueno, ahora en el 2022, y también lo voy a mencionar un poquito. Entonces, bueno, hablando un poquito de los programas federales, nos vamos a ir de lo general a lo particular, es decir, los programas que rigen el gobierno de Canadá, a todas las provincias de Canadá. Tenemos el programa de Federal Skilled Workers. El programa de Federal Skilled Workers aplica para cualquier persona que esté en cualquier país y que cumpla con ciertas características. Este tipo de características, les listo algunas aquí. Obviamente se tiene que hacer un análisis más profundo, pero por ejemplo, ellos piden un año de experiencia profesional o técnica en los últimos 10 años, ¿no? Hay cierto tipo de requisitos que ellos piden, ¿no? Por ejemplo, este año tiene que ser en la misma empresa, tiene que ser un cierto número de horas, tiene que ser o sea, entre más años tengamos, más puntuación nos van a dar, ya son como más requisitos específicos, pero esta es como la definición general. Un nivel intermedio alto de inglés o francés, y mucha gente a veces pregunta, bueno, pero mi inglés es alto, pero mi francés no, no importa, o sea, si tenemos uno o el otro en un nivel alto y comprobado, esa es otra cosa que también me gustaría como hacer énfasis. Cuando digo comprobado, es a través de los exámenes certificados IELTS o CELPIC, que
que son los dos exámenes que Canadá, Inmigración Canadá, vale, o sea, los resultados los valen como para propósitos migratorios, ¿ok? Entonces, si muchos de ustedes en este momento están, y voy a estar mencionando el inglés, el inglés, el inglés, durante toda la plática, porque es un requisito de todos los programas, ¿sí? Entonces, si muchos de ustedes están como preguntándose, bueno, tal vez yo tendré el inglés o no tendré el inglés, haciendo el examen CELPIC o IELTS sería la manera como un consultor migratorio o, por ejemplo, nosotros pudiéramos decirle, ¿sabes qué? Te dan cierto puntaje, ¿no? Simplemente, no si estudié acá o me gradué de no sé qué de México, no. O sea, tiene que ser con los certificados oficiales que acepta Inmigración Canadá, ¿sí? Obtener 67 puntos basados en diferentes factores. Ya mencioné el idioma, eso da puntos, ¿no? También los años de experiencia da puntos. Obviamente la edad da puntos, la educación y, bueno, la experiencia laboral que ya lo mencioné, ¿no? Generalmente, para que Hasta entendamos. aquí me queda que meter un código. Generalmente, para que entendamos un poquito cómo funciona o qué es esto de los puntos, ¿no? Bueno, los puntos, cada persona que tiene la intención de emigrar a Canadá por alguno de estos programas, se evalúan cuatro factores diferentes. Estos cuatro factores coinciden dependiendo del programa, pero generalmente es la educación, la edad, el idioma o el nivel de idioma y la experiencia laboral, ¿sí? Supongamos que tengo, bueno, voy a venir aquí porque creo que es un poco más gráfico y luego me voy a regresar, ¿no? Supongamos que tenemos o que existen, por ejemplo, siete diferentes aplicantes, ¿no? Y cada una de estas personas quiere emigrar a Canadá, ¿no? Y cada una de estas personas tiene un nivel de inglés, tiene una edad diferente, una experiencia laboral diferente y una educación diferente, ¿sí? Cada uno de estos factores da cierto puntaje a cada candidato. Y entonces lo que hace Canadá es que, eventualmente, ellos eligen el número de puntaje que necesitan para dar una invitación a la residencia permanente. Aquella persona, por ejemplo, si Canadá dice, no sé, si el día de mañana sale un comunicado diciendo estos son los puntajes, todas las personas que tengan estos puntos son elegibles a aplicar a una residencia permanente por los programas Express Entry, bueno, los que tengan de 500 para arriba, bueno, aquellas personas, de todas estas personas, quieran aplicar, que tengan ese puntaje o que excedan el puntaje de 500, por decir un ejemplo, porque los puntos van cambiando, bueno, recibirían o serían elegibles para una invitación para aplicar a la residencia permanente. ¿Ok? Me regreso un poquito, solamente les quería explicar qué es esto de los puntos y por qué lo estamos viendo. Cuando hablamos del programa federal específicamente, Federal Skilled Workers, lo que estamos hablando son que yo, como una persona que quiere emigrar a Canadá, que vivo en México, en Colombia, en Brasil, en cualquier país del mundo y cumplo con los requisitos que se listan aquí, por ejemplo, años de experiencia, un nivel de inglés alto, tengo los 67 puntos basados en edad, educación, etcétera, yo puedo hacer una aplicación para ver si soy invitado a recibir la residencia permanente sin haber pisado Canadá jamás en la vida. Este programa es el único programa que está abierto para cualquier persona que está fuera de Canadá. Por COVID, y esto es algo, uno de los cambios que los voy a estar mencionando a través de esta plática, por COVID, durante el tiempo de COVID, Canadá comenzó a darle mucho más importancia a las personas que ya están dentro del país, ya sea como estudiantes, como trabajadores temporales. Esto significa que le están dando prioridad a los estudiantes internacionales, a los trabajadores temporales que están dentro de Canadá y dejaron de un lado el programa de Federal Skilled Workers. Este programa en este momento está cerrado. Es decir, si yo quisiera aplicar desde mi país para ver si me darían una invitación en un futuro para yo viajar a Canadá, llegar y que me den la residencia permanente, hoy por hoy no se puede. Lleva 2 años sin sacar las listas de los puntajes que necesitan. Esperemos que esto obviamente cambie en los siguientes meses conforme se vaya desarrollando la pandemia, pero es muy claro que lo que busca Canadá en este momento es apoyar a las personas que ya están dentro del país a que se conviertan en residentes permanentes, antes de a lo mejor traer a una persona que está fuera y que a lo mejor nunca ha entrado a Canadá. ¿Sí? Entonces, es un buen programa, es difícil porque competimos con todas las personas a nivel mundial, pero en estos momentos está cerrado. Tenemos el programa de Federal Skilled Trades. Este programa es para aquellas personas que tengan ciertas ocupaciones y requiere 2 años de experiencia en un oficio calificado. Personas como, por ejemplo, carpinteros, panaderos,
Ay, se me fue la palabra en español. Carpinteros, carniceros, ¿no? Por ejemplo, caerían en este tipo de, en este tipo de rangos, ¿no? Aquí se les pide un nivel básico de inglés. No se les pide un nivel tan alto, tal vez, porque a lo mejor un carpintero no necesita tener un nivel de inglés tan alto, sin embargo, sí necesita tener la experiencia calificada y sí necesita tener o una oferta de trabajo, o sea, que un empleador de Canadá te diga, yo quiero contratarte como carpintero, ¿sí? O una certificación en Canadá que te certifique como carpintero, ¿no? No voy a poner mucho énfasis en este programa. A veces lo que pasa en Latinoamérica es que hay mucha gente que tiene muchas profesiones, pero no está certificado. Y en Canadá, todas las profesiones tienen una certificación. O sea, yo para poder ejercer como consultor migratorio, tengo que estar certificado. Tuve que pasar por una serie de certificaciones. Muchas profesiones llevan una certificación. Pasamos al tercer programa, que para mí, personalmente, es el programa más atractivo, porque este programa se llama Canadian Experience Class. En términos de tiempo, creo que es un programa económico, es un programa que te da la residencia y por experiencia de algunos aplicantes que he tenido en un periodo de tal vez 8 meses. Cuando digo te da la residencia, significa que ya te invitaron a aplicar a la residencia. Desde el momento que calificas, aplicas, te invitan a aplicar a la residencia, más o menos está tardando a lo mejor entre unos 8, 10, 12 meses. Por más, para que ya te conviertas en un residente permanente, ¿no? Cuando a lo mejor un programa como el de Federal Skilled Workers, tienes que esperar mucho tiempo a que realmente te llegue una invitación. Una de las diferencias principales de Canadian Experience Class es que uno ya tiene que estar dentro de Canadá, ¿no? O a lo mejor no necesariamente dentro de Canadá, pero sí tiene que tener un año de experiencia profesional o técnica en Canadá. Esa es la clave, ¿ok? En Canadá durante los últimos 3 años. Por ejemplo, si yo viví en Canadá hace 5 años, estudié, trabajé 2 años, me regresé a México y en este momento estoy pensando en volver y emigrar a Canadá, bueno, si tengo un año de experiencia en Canadá en los últimos 3 años, tal vez sería un buen candidato para este programa, ¿ok? El nivel que se pide para entrar en este programa es un nivel intermedio o alto de inglés o francés, otra vez, dependiendo de la ocupación. ¿Sí? Entonces, aquí también vuelvo a mencionar el nivel de inglés. Obviamente, factores como la edad, por ejemplo, también vuelven a influir. Factores como la educación vuelven a influir. Pero aquí la entrada para entrar a este programa es un año de experiencia. Si yo no tengo un año de experiencia en Canadá en ciertas posiciones calificadas, no estoy calificado para entrar al programa de Canadian Experience Class. ¿Sale? No sé si haya dudas hasta aquí. Estos son los 3 programas federales y son los requisitos básicos de cada uno de ellos. Y Pablo, ¿por qué mucha gente seguramente conoce o ha escuchado del Canadian Experience Class? Y sería bueno que les platicáramos por qué como estudiante le puede funcionar o podría esta ser una opción. Siempre decimos podría porque hay que ver el perfil, pero el Canadian Experience Class justo con un estudiante le funciona porque dentro de Canadá al estudiar pueden obtener una experiencia laboral. Entonces, no sé si quieres como platicar un poquito cómo va relacionado con los estudiantes. Claro, bueno, obviamente para tener un año de experiencia profesional en Canadá, pues esa experiencia tiene que ser legal. O sea, yo tengo que tener un permiso de trabajo, ¿sí? Si yo me voy a Canadá y trabajo ilegalmente, o sea, jamás voy a ser elegible para uno de estos tipos de programas. Entonces, la experiencia tiene que ser legal. Todas las personas que no son residentes o canadienses permanentes que desean trabajar en Canadá, forzosamente necesitan un permiso de trabajo. De esta manera, si no lo tienen, no pueden trabajar en Canadá. Empecemos por ahí, ¿ok? Entonces, hay 2 maneras de obtener un permiso de trabajo, y esto también lo preguntan mucho. Una de esas maneras es que exista una empresa canadiense que a mí me digan, ¿sabes qué? Te quiero ofrecer un empleo porque me interesa traerte. Obviamente, esa empresa canadiense, o me interesa que te quedes, porque a lo mejor el candidato fue a estudiar inglés en Canadá o está estudiando otra cosa y de repente da con una empresa, ¿no? Y sí llega a pasar. La empresa tiene que probar cierto número de requisitos para poder, digámoslo así, soportar a un aplicante, ¿no? Y tiene que haber un LMII de por medio. El LMII de por medio es un Labor Market Assessment, es un assessment que se hace en donde la empresa debe de demostrar que no pudo encontrar a un candidato que pudiera hacer ese trabajo y por eso quiere apoyar a una persona que no es residente o canadiense, que es un residente temporal, digámoslo así. De esta manera, una persona puede obtener un permiso de trabajo, ¿ok? Ese permiso de trabajo
va ligado obviamente a la empresa que me está apoyando. O sea, si la empresa me está apoyando y pudimos sacar una LMII positiva y aplicamos un permiso de trabajo, el permiso de trabajo va basado en el trabajo que esa persona va a hacer con esa empresa. De manera que si yo renuncio, por ejemplo, pues entonces estaría perdiendo el permiso de trabajo, por darles un ejemplo, ¿no? A menos de que me cambie de una empresa en un giro, etcétera, consiga los mismos procesos. O sea, ya no quiero irme tanto a lo específico, pero aquí la idea es, si yo no tengo una oferta de trabajo y basada en un LMII, que es una Labor Market Assessment, entonces yo no puedo tener un permiso de trabajo. La otra manera de tener un permiso de trabajo es a través de los estudios, ¿ok? Y mencionaba en el inicio de esta plática que los estudios, yo no es que me gradúe y me vaya a ser residente. Aquí la clave es que cuando yo me gradúo, entonces, si estudié en una universidad designada o en un college designado de educación superior que está autorizado, tiene un Designated Learning Institution público que me da esta opción, yo voy a obtener un Postgraduate Work Permit o un permiso de posgraduación de trabajo. Si yo estudio un año, entonces cuando yo me gradúe, voy a obtener un permiso de trabajo abierto. Y cuando digo abierto, es que este permiso de trabajo no está ligado a ninguna empresa, tampoco está ligada a ninguna profesión. O sea, no es que yo tenga que ejercer en esta profesión específicamente y tampoco está ligada a ninguna provincia. Bueno, Quebec es mundo aparte, eso no, Quebec no lo voy a meter en esta plática, ni siquiera yo puedo dar consejos de Quebec. O sea, necesitas otras certificaciones. Pero con el resto de Canadá, o sea, si yo tengo un Postgraduate Work Permit, yo puedo trabajar en cualquiera de las provincias, ¿ok? Entonces, cuando yo estudio de 2 años en adelante, o sea, puedo estudiar 2 años como mínimo, 3 años, 4 años, yo puedo llegar a recibir un Postgraduate Work Permit de 3 años. Es decir, puedo trabajar legalmente en Canadá durante 3 años y es aquí cuando podemos juntar fácilmente el año de experiencia para poder aplicar a Canadian Experience Class. Por eso, la educación da muchos beneficios, porque además de que nos da experiencia en Canadá y que nos ayuda a subir el nivel de inglés porque simplemente estás estudiando en el idioma inglés, al final te da la experiencia. Bueno, también al estudiar en uno de este tipo de instituciones, yo puedo trabajar medio tiempo, porque mientras yo estoy estudiando puedo trabajar medio tiempo. Y si mi pareja va conmigo, mi pareja podría trabajar con un permiso abierto mientras yo estoy yendo a la escuela. Entonces, yo trabajaría medio tiempo y mi pareja trabajaría tiempo completo. Son muchos los beneficios de estudiar, pero el beneficio mayor es el Postgraduate Work Permit, porque la experiencia de trabajo que yo haga mientras estoy estudiando no cuenta. Tiene que ser un año completo, ¿sí? Cuando, una vez que yo me gradúo y tengo un Postgraduate Work Permit, o a lo mejor, como les dije, tengo un Work Permit basado en una oferta de trabajo, ¿no? Entonces, no sé si eso resuelve un poquito la duda. La verdad es que yo hablo mucho, entonces... Adela había levantado, perdón, Adela había levantado la mano. No sé si tenías alguna pregunta, Adela, por favor. Oh, sí, disculpe. Lo que pasa es que ya el chico creo que contestó mi duda. Mi sobrina estudió aquí en Seneca. Ella estudió 3 años y ella apenas está, ella se regresó a México y ahí terminó, pero ya metió su aplicación para su permiso de trabajo. Mi duda era esa, que cuando ella venga, ella necesariamente tiene que trabajar en lo que estudió. Ella estudió administración de empresas, ella estudió 2 años de inglés y 3 de Seneca. Entonces, pero apenas está metiendo su permiso, su aplicación y está en espera. ¿Ella tiene que trabajar en lo que estudió o en otra cosa? Puedes trabajar. Esa es una muy buena pregunta. Cuando digo un año de experiencia, Canadá califica o tiene... bueno, me voy a devolver aquí. Canadá tiene un sistema que se llama NOC, National Occupation Classification. ¿Okay? Todos los puestos en Canadá tienen una clasificación. Esta clasificación depende de qué tipo de puesto es y a qué nivel de experiencia se necesita. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Canadian Experience Class específicamente, ellos piden un año de experiencia en un puesto que sea clasificación 0, A o B. ¿Qué es un puesto que tiene clasificación 0, A o B? Un puesto que tiene clasificación 0 significan puestos que involucran management, ¿sí? O sea, que involucran que yo sea un manager, que yo lleve un manejo de un equipo, que sea un CEO, no sé. Un puesto clasificación A
son puestos profesionales que requieren una educación o que requieren tener, digamos, estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? Universitarios. Entonces, este tipo de puestos pueden ser, no sé, doctores, arquitectos, analíticos financieros o gente de finanzas. Hay muchísimos puestos, se podrán imaginar, si clasificamos todos los puestos de México en ciertas categorías, pues hay muchísimas ramas, ¿no? Y los puestos de clasificación B son puestos que requieren experiencia, por ejemplo, o educación en un college, ¿no? Que tal vez podría ser, por decir, Seneca College, ¿no? Y aquí pueden ser, por ejemplo, electricistas, administradores, asistentes, o sea, un puesto que requiera que yo tenga estudios en el college o estudios en la universidad o estudios de maestría o que tenga experiencia, ¿ok? Entonces, yo o nosotros generalmente hablamos a veces con los chicos que están en esta situación porque nos gusta explicarles, bueno, número uno, ¿qué estudiaste? ¿Qué tipo de trabajo quieres conseguir o estás buscando? Porque es sumamente, a lo mejor me estoy yendo un poquito específico, lo voy a hacer muy rápido, pero ya si hay como algún interés, con gusto podemos platicar con su sobrina. ¿Qué tipo de trabajo es el que estás buscando? Y hay que checar que ese tipo de trabajo caiga en una de estas clasificaciones. Porque luego lo que pasa es que hay estudiantes que se gradúan, tienen un permiso de trabajo, trabajan, no sé, de meseros, por decir, no que tengan nada de malo. De hecho, es muy bueno trabajar de mesero mientras estudiamos y nos ayuda a mantenernos. No, pero mesero no necesita ni un estudio de college, ni un estudio de universidad, ¿no? Entonces no cae en una de estas clasificaciones. Cuando el estudiante quiere aplicar a Canadian Experience Class, se da cuenta de que a lo mejor trabajó un año o 2 años, tiempo completo como lo exige el programa, pero no dentro de la clasificación. Pienso que es sumamente importante prevenir todo este tipo de sorpresas que nos podemos llevar y tal vez sí ser un poquito estratégico y decir, bueno, ya logré graduarme, tengo experiencia canadiense, obviamente tengo puntaje por edad, tengo puntaje por educación, tengo puntaje por la experiencia, pero ¿qué tipo de trabajo es el que a mí me va a servir para llegar a mi objetivo final? ¿No? Por hacer un resumen, ¿no? Entonces, uno de los cambios, y vuelvo a mencionar, nuevos que hubo es que hubo variaciones en los NOCs. ¿No? No significa que los quitaron o que los pusieron, o sea, simplemente va a haber un reacomodo. A lo mejor algunos puestos antes calificaban porque eran clasificación A o clasificación B, pero ahora los bajaron a clasificación C, ¿no? O sea, hubo variaciones de este tipo, ¿no? Entonces, sí es importante hacer un análisis, a lo mejor una lista o a lo mejor de, bueno, yo pudiera trabajar de esto, de esto, de esto, de esto, y entonces realmente darnos cuenta si esas posiciones entran dentro de las clasificaciones de NOC, que pueden ser elegibles para Canadian Experience Class. Así es, esa sería mi respuesta, no tan corta, pero bueno. Gracias. Sí, vamos a tratar de ver sus preguntas, de preferencia que sean de como consultas generales para no ir a casos muy específicos, porque en eso sí necesitamos ver como su perfil, etcétera. Hay muchas variables para cada uno de ustedes y para que tampoco nos alarguemos mucho con la plática. Entonces, por favor, nada más que sean como preguntas generales de algo que hayan visto, entendido o leído. Y bueno, rápidamente, si nos puedes decir, Pedro Vichis, tu pregunta. ¿Qué tal, Julieta? Pablo, nada más una, ahora sí que es muy breve, referente al año de experiencia que se tiene que tener en el Canadian Experience Class. ¿Este año debe de ser continuo o puede, o si varía entre trabajo y trabajo, o sea, también vale? Por ejemplo, si tú tienes un permiso de trabajo para trabajar 3 años, ¿no? Y trabajaste 8 meses de contador, ¿no? Y después de los 8 meses de contador, no sé, te pusiste a trabajar de, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Por 5 meses. Y luego vuelves a trabajar en el área de contador y vamos otra vez, no, no por decir contador te va a dar eso, pero contador que hay en una de los NOCs que están autorizadas, ¿sí? Entonces, juntamos la experiencia de los 8 meses más la experiencia a lo mejor de cuando volviste a trabajar en una de estas posiciones calificadas, ¿no? Entonces, supongamos que trabajaste 8 meses de contador, no sé, 3 meses de pintor, ¿no? Y después volviste a la profesión y trabajaste otros 2 meses. Sí se pueden juntar las experiencias. Igualmente, si por ejemplo tienes un trabajo part-time y dos trabajos part-time, ¿no? Y esos trabajos part-time caen en la parte de la clasificación, ¿no? Que sea 0, A o B, entonces también se puede hacer un análisis. Aquí se tiene que contar las horas, ¿ok? No puse aquí las horas en la presentación, pero son 1560 horas específicamente, probadas, obviamente, con lo que te paga la empresa, con la carta de la empresa, o sea, hay ciertos requisitos que se tienen que hacer. Nosotros siempre, siempre hacemos un análisis
de todo esto antes de aplicar para una invitación al programa de Canadian Experience Class, para asegurarnos que 100% tengas con lo que necesitas, y si no, entonces, ¿cómo podemos trabajar para que lo tengas? Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Julieta. Sí, gracias, Pedro. Por favor, Juan Castillo, tu pregunta. Sí, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes. La pregunta ya quedó resuelta con la primera respuesta. Mi pregunta era, ¿qué skill level acepta el Canadian Experience Class, verdad? Pero bueno, me surgió otra pregunta. ¿Cuál es el nivel de IELTS que permite el Canadian Experience Class como nivel intermedio? Esa es una buena pregunta. Dame un segundo. Un nivel intermedio más o menos, que es un CLB. Aquí, cuando digo nivel 7, son CLBs, ¿no? Pero hay tablas comparativas contra IELTS y CLB. Aquí lo tengo en la mano, entonces por eso te lo puedo decir. Es más o menos un 6 en todas las bandas, ¿sí? También es importante notar la diferencia que cuando van a aplicar ya la residencia permanente, el IELTS que les van a pedir es el General Training. Ajá. Cuando van a aplicar apenas a una institución para un posgrado, un diploma, una maestría, ahí nos vamos a tener que ir al IELTS académico. Ajá. Si ese es el examen que quieren presentar para fines académicos, ahí pueden ser más opciones. Ahí sí les aceptan el TOEFL, el IELTS, el CALE, algunas escuelas siguen aceptando el Duolingo, hay más exámenes, pero ya para fines migratorios sí nos vamos a ir, como dijo Pablo, solamente al IELTS o al CELPIP, y en el IELTS va a ser el General Training. Así es. Entonces, la respuesta es un CLB7, que es lo que se pide, por ejemplo, para posiciones A o 0 o A, significa un 6 en las bandas del IELTS. Como ya lo expliqué, como lo expliqué hace ratito, lo vuelvo a mencionar, el que yo tenga un 6 en el IELTS, ¿no? Y que tenga educación y que tenga experiencia laboral y que tenga, no sé, 35 años, por decir, no significa que me van a dar una invitación a la residencia, porque a lo mejor el aplicante que está a un lado mío no tiene un 6 en el IELTS, tiene un 7, ¿sí? O a lo mejor esa persona tiene un 7, tiene 32 años, por ejemplo, ¿no? Tiene más años de experiencia laboral, estudió una maestría, o sea, realmente sí se tiene que hacer un análisis de los puntos antes de la aplicación, ¿sí? Obviamente, el que tengas un IELTS de 6, o sea, un CLB7, te da la entrada para que puedas, o sea, CLB7, un año de experiencia en Canadá, en cualquiera de las posiciones, te da la entrada para que puedas, digámoslo así, entrar a competir, ¿sí? Por ahí, Nacho, no sé si ya todavía, no, ¿verdad? Nacho, ya habías hecho tu pregunta, si no, para, por favor. No la he hecho. Hola, Julieta. Gracias. Hola, Pablo. Gracias. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ok, perfecto. Yo estaría yendo como cónyuge. Mi novia Mariel es la que estaría yendo para estudiar. Uh-huh. Mi pregunta es, en caso de yo ir como cónyuge, ¿cuáles serían los permisos de trabajo? Por ejemplo, yo soy freelance. Yo no estaría trabajando para una empresa allá en Canadá. Seguiría trabajando con mis propios clientes desde internet. Entonces, quería saber cómo está la situación de laboral en ese sentido. Tu permiso de trabajo está 100% basado en los estudios de tu cónyuge, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella dejara de estudiar, tú automáticamente pierdes el permiso de trabajo, ¿sí? El permiso de trabajo te lo van a dar dependiendo de la institución, y también por esto es muy importante saber en qué tipo de institución nos estamos inscribiendo. Yo no soy experto, a pesar de que tengo muchos años en educación, no soy experto en la parte de educación, pero trabajo con Julie, que es experta en la parte educativa. Entonces, por eso entre los dos hacemos un análisis, yo la parte migratoria y Julie una parte educativa, ¿ok? Entonces, no todas las escuelas otorgan un permiso de trabajo abierto para la pareja, ¿no? Y de hecho, también fue un cambio que pasó el año pasado, allá en septiembre más o menos, me acuerdo. Hubo escuelas o hubo una regla donde dice, bueno, un tipo de escuela que no esté designada ya no otorga un permiso de trabajo para la pareja. Entonces, también este es un análisis que se debe de hacer por ese lado. Por el otro lado, si tú trabajas desde tu casa, o trabajas, no sé, tienes un trabajo en México de internet, te lo llevas a Canadá y sigues trabajando allá, lo puedes hacer, pero ese tipo de trabajo no te va a contar. Por ejemplo, si tú quisieras en un momento, cuando hablamos de parejas y hablamos de un programa de Canadian Experience Class, siempre nos gusta a nosotros hacer un análisis de qué aplicante es el más fuerte, tú o tu pareja, ¿no? Como dije, a lo mejor tu pareja habla mejor inglés, a lo mejor tu pareja tiene más educación que tú, a lo mejor tu pareja es más joven y eso te da más puntos, ¿no?
pero hay que analizar cuál de los dos es el aplicante más fuerte. ¿Para qué? Porque el aplicante más fuerte va a llevar a la otra persona a la residencia permanente por el simple hecho de estar casados o de vivir en unión libre. Entonces, si tú trabajas freelance desde Canadá, pues obviamente no estás adquiriendo ningún tipo de experiencia laboral que puedas utilizar como Canadian Experience Class. Lo puedes hacer, pero ahí la aplicación de este programa, en el momento que tu esposa trabaje, pues caería 100% en ella, porque esa experiencia laboral a ti no te serviría. Aquí los casos que hemos visto es, por ejemplo, si tú quieres continuar con tus clientes en México o en otros países. Incluso hemos tenido casos de gente que trabaja para empresas en Estados Unidos, pero de manera remota, pues te va a funcionar a lo mejor para que sigas obteniendo un ingreso en lo que tú llegas, te adaptas a Canadá, buscas un trabajo que sí sea un empleador canadiense para que sí te cuente esa experiencia laboral para ti, Nacho. Porque si no, como dice Pablo, le va a caer ahora sí que toda la responsabilidad del proceso a tu pareja, ¿no? En este caso, que si Mariel va a estudiar, pues ella va a tener que después trabajar para un empleador canadiense y entonces ella va a tener como todo ese peso. Cuando van como pareja, como que lo padre de ir en pareja es que si no es uno, es el otro el que va haciendo algo, ¿no? A lo mejor uno estudia, otro trabaja, luego trabaja uno, luego a veces el otro hasta estudia. Y bueno, eso sí es como importante tenerlo en cuenta, que a lo mejor en un principio pues está bien que tengas tus clientes de manera remota o empresas, pero después si están buscando después la residencia permanente, pues sí hay que considerar que sea un empleador canadiense. Así es. Lo padre de eso es, como dijo Julie, pero también lo no tan padre, es que lo que haga la pareja afecta directamente a la otra persona, ¿no? Entonces tuve un cliente que ya estaba inscrito en la escuela, la pareja tenía un permiso de trabajo, los hijos ya estaban yendo a la escuela, ¿no? Y de repente me dice, es que yo ya no quiero estudiar, ¿no? O sea, no me gusta estudiar, ¿no? Y ya no quiero. Entonces, pues ahí no hay mucho que hacer. O sea, sabes que tu esposa pierde el estatus de trabajadora, tus hijos pierden el estatus de estar yendo a la escuela con educación gratuita, ¿no? Porque todo está basado en tu aplicación como estudiante. Entonces, sí hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones también, ¿no? Y digo, nosotros estamos para que nos pregunten y orientarlos y tratar de evitar este tipo de situaciones que créanme que pasa más de lo que ustedes se pueden imaginar. Vamos con José Moguel, por favor, si nos puedes compartir tu pregunta. Claro, buenas tardes. Mi pregunta es, si trabajo por un año desde México para una empresa canadiense, ¿eso cuenta como experiencia para el Canadian Experience Class? No, tienes que trabajar directamente en Canadá, tienes que estar en Canadá. Ok, muchas gracias. Trabajar por una empresa canadiense no es malo, ¿sabes? Porque a lo mejor... la otra manera, como lo mencioné, a lo mejor ellos te pueden apoyar, ¿no? Y hablar un poquito de, oye, ¿tú crees que me pudieras apoyar con una oferta de trabajo, un LMIA? A veces las empresas no entienden todo lo que se tiene que hacer, pero se les pone en contacto con gente como nosotros y nosotros les explicamos cuáles son los requisitos y a lo mejor te pueden apoyar para darte un permiso de trabajo para que hagas lo mismo que estás haciendo en México, pero ahora en Canadá, y entonces ahí sí contaría, ¿sí? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿No? Vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo y yo hablo mucho y todavía nos queda alguna información. Pero al final volvemos a hacer preguntas, ¿ok? Bueno, este es el sistema de puntos tan famoso que yo les conté. Más o menos, para que tengan una idea, el máximo puntaje es de 1,200 puntos. 600 de estos puntos están basados en factores como la edad, el nivel de inglés, como les decía. Si yo tengo un IELTS 6, pero el de al lado tiene un IELTS 7.5, pues obviamente le van a dar más puntos a esa persona que a mí, ¿no? Entonces, entre mayor sea mi nivel de inglés, mucho mejor. Educación dentro de Canadá y fuera de Canadá también cuenta, pero se tiene que hacer la equivalencia. Hay un sistema de equivalencias que también nosotros los podemos ayudar con esto para hacer un transfer o para que se valide lo que yo estudié en México, ¿sí? No es como que, yo estudié en México una maestría y por eso me van a dar tantos puntos. No, tiene que estar validado, ¿ok? Obviamente la educación dentro de Canadá no tiene que estar validada porque yo ya estudié dentro de Canadá y eso lo vale el gobierno, ¿no? Inclusive te dan puntos extras por estudiar en Canadá, ¿no? Experiencia laboral dentro y fuera de Canadá. Si fuera, por ejemplo, un programa federal, bueno, pues la única experiencia que podemos probar es la experiencia fuera de Canadá. Cuando es un programa como Canadian Experience Class, es la experiencia dentro de Canadá cuenta, pero también la experiencia fuera de Canadá cuenta, ¿no? Entonces, eso nos da puntos, los dos tipos de experiencia.
Las nominaciones de los PMPs, voy a hablar de esto más adelante, son los programas provinciales, o sea, cada provincia tiene diferentes programas de migración basados en las necesidades de la provincia, ¿ok? Si la provincia a mí me nomina, o sea, me dice, ¿sabes qué? Tú, Julieta, yo soy la provincia de British Columbia y la verdad es que la experiencia que tienes, la educación que tienes, etcétera, etcétera, aplicas para este programa en específico, yo te invito a aplicar, entonces automáticamente se te dan 600 puntos. Ofertas de empleo, por ejemplo, te pueden dar de 50 a 200 puntos. Hermanos directos, familiares directos viviendo en Canadá, te pueden dar hasta 15 puntos si son hermanos. Si hablamos francés avanzado, y digo avanzado, o sea, de 25 a 50 puntos, ¿no? Y, por ejemplo, por último, educación canadiense te da de 15 a 30 puntos. Esto depende ya de cada aplicante, ¿no? Porque cada uno de los que estamos en esta conferencia tenemos diferente edad, diferente nivel de inglés, diferente educación, diferente experiencia laboral. A lo mejor algunos tenemos hermanos viviendo allá, otros tenemos ofertas de empleo, otros no tenemos nada, otro, o sea, realmente hay que hacer un análisis, ¿no? Y nosotros los apoyamos haciendo este análisis. Voy a hablar rápido de los programas provinciales. Son muchísimos los programas provinciales, como les dije, están basados en las necesidades de las provincias. Los programas provinciales no son, digámoslo así, fijos. Si yo, por ejemplo, y esto pasó, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero las provincias del Atlántico tenían una necesidad de atraer nuevos emigrantes, entonces crearon programas provinciales específicos para atraer a cierto tipo de personas, ¿ok? Los programas provinciales pueden desaparecer en cualquier momento, o sea, a lo mejor yo, por ejemplo, para las Olimpiadas, me acuerdo que British Columbia sacó algunos programas que apoyaban a personas que, en el turismo porque era lo que más iban a necesitar, o la construcción porque era lo que más se iba a necesitar antes de que fueran las Olimpiadas, ¿no? Una vez que se satisface, digámoslo así, este tipo de trabajo, entonces el programa puede desaparecer. No son eternos, van cambiando y se pueden ir analizando de acuerdo al momento y al tiempo que se quiera aplicar, ¿ok? Lo que exigen los programas provinciales son conexión con la provincia. O sea, si yo estoy aplicando o yo quiero que la provincia de Alberta, ¿no? Me nomine, digámoslo así, me haga una nominación provincial, es porque yo me voy a quedar a vivir en la provincia de Alberta, ¿no? Porque cuando sea residente me voy a mover a British Columbia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que busca la provincia es que te quedes en la provincia, ¿sí? Estudios en la provincia, o sea, aquí sí, por ejemplo, si yo estudié en Ontario y quiero que me nomine Alberta, pues eso no va a pasar, ¿no? Porque hay programas específicos para las personas que estudiaron en Ontario, ¿no? Y ofertas laborales en la provincia. Igualmente, si yo tengo una oferta laboral y estoy trabajando en Ontario, ¿no? Pues no voy a poder aplicar un programa provincial de Alberta porque estoy trabajando en Ontario, ¿ok? Entonces, aquí lo que se hace es, por ejemplo, si yo tengo un postgraduate work permit abierto, como les decía, estudio, me dan un programa, un permiso de trabajo abierto, digamos que estoy por decir una provincia en Ontario y digo, ¿sabes qué? Pues ahora quiero probar suerte y me quiero ir a British Columbia, ¿no? Puedo ir a British Columbia, puedo conseguir un trabajo en British Columbia y a lo mejor ese trabajo me puede llevar o aplicar por el programa de Express Entry, los federales, o a que me nomine la provincia de British Columbia, ¿sí? Los programas provinciales, como ya les dije, cambian de acuerdo a las necesidades de la provincia y tienen cupos limitados, ¿sí? O sea, cada provincia anualmente pone cuántas nuevas personas quieren que emigren a la provincia, ¿sí? Y van cambiando de acuerdo a la demanda y a las necesidades. No, nosotros los ofrecemos dependiendo, por ejemplo, cuando alguien no alcanza el puntaje en Express Entry, pues como ya lo vimos anteriormente, que te nomine la provincia te da 600 puntos, entonces hay que ver ese tipo de opciones también. Y por último, tenemos esta que es uno de los más grandes cambios, o sea, ya mencionamos algunos cambios durante la plática, pero este es uno de los más grandes cambios que pasó justamente el primero de enero de este año, que es que el programa piloto del Atlántico, para los que no estén familiarizados con esto, son las provincias que se encuentran del lado del Atlántico, que es Newfoundland y Labrador, Prince Edward Island y New Brunswick, Nova Scotia también, ¿sí? Entonces, todas estas provincias, que son provincias pequeñas que están del lado del Atlántico, forman lo que es la comunidad del Atlántico. Y entonces ellos tenían un programa piloto, ¿no? Este programa piloto está desde el 2017, ¿no? Cuando digo piloto era porque lo estaban probando para atraer nuevos emigrantes. Ahora que se han dado cuenta que es un programa súper exitoso, ¿no? Entonces, decidieron hacer este programa fijo. Entonces ahora este programa es permanente.
cuando les dije que los programas provinciales pueden cambiar, pueden desaparecer o pueden modificarse, al momento de ser permanente, bueno, pues estamos asegurando que este programa va a seguir, ¿sí? El programa se divide o, digamos, se enfoca a tres tipos de perfiles. Uno de los perfiles es estudiantes internacionales. A mí se me hace algo muy atractivo también, porque si estudias 2 años o exigen que estudias 2 años de una institución de educación superior y que vivas en esa provincia o que vivas en el Atlántico, en cualquiera de las provincias que les mencioné, por 24, de 16 a 24 meses antes de la graduación, tengas una oferta de trabajo, ¿no? Que se demuestre que va a ser tiempo completo, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los requisitos, ¿no? Y demuestres que te quieres quedar en la provincia, cumpliendo todos estos requisitos, entonces puedes aplicar directamente a una residencia permanente. O sea, no tendrías que hacer el sistema de puntos. No existe un sistema de puntos aquí. No tienes que competir, ¿sabes? Con todos los demás, porque cumpliendo con los requisitos de los programas, del programa del Atlántico, ya pudiera ser elegible a la residencia, ¿no? Entonces, no es solo estudiar, estudiar beneficia. Como pueden ver, es un programa que está enfocado especialmente a los estudiantes internacionales, pero requiere de una oferta de trabajo, ¿no? Entonces, esta oferta de trabajo también tiene que ser en ciertas de las categorías, ¿no? Y bueno, hay otros requisitos específicos, pero esta es una muy buena noticia. Y también ataca, por ejemplo, a los trabajadores calificados o a los trabajadores intermedios. Como ya lo vimos durante la plática, Canadá pone ciertas categorías a todos los puestos, está la categoría 0, A, B y C, ¿no? Entonces, este programa, por ejemplo, ataca a la categoría C, ¿no? Aquellas personas que son trabajadores que no son, digámoslo así, no tienen algún college o alguna universidad, pero tienen que tener educación. Eso sí, la educación tiene que estar validada por el sistema de ECA, ¿no? Y además tienen que tener una oferta de trabajo de un empleador de las provincias del Atlántico, ¿ok? Entonces, si yo tengo una oferta de trabajo de un empleador de las provincias del Atlántico y cubro con todos los demás requisitos, bueno, también trabajo una oferta por un año, etcétera, etcétera, sería elegible para aplicar la residencia permanente. Obviamente lo que buscan las provincias del Atlántico, igualmente que los programas provinciales, es que te quedes en la provincia. O sea, no es que yo me hago residente en Nueva Escocia porque después me quiero ir a vivir a Ontario, ¿ok? Lo que ellos quieren es que buscar gente, nuevos inmigrantes, que poblen este tipo, o que todo este tipo de provincias, ¿ok? También tengo que decir que, aunque esto se ve muy atractivo, los programas del Atlántico o este tipo de programas no son para todas las personas, ¿ok? Por ejemplo, si hay una persona que estudió minería o tiene experiencia en minería, en petróleo, en esto, bueno, pues no hay nada de este sector en estas provincias, ¿no? O sea, hay que analizar a lo mejor otro tipo de provincias, como podría ser la provincia de Alberta, o, ¿no? Entonces, no todos los puestos de trabajo están disponibles en estas provincias. Son ciudades mucho más pequeñas que las ciudades principales de Canadá, que son, bueno, Ontario, Vancouver, Montreal, ¿no? Calgary. Entonces, Edmonton también es una provincia que está creciendo bastante. Entonces, no significa que todo mundo, ¿no? Obviamente es una muy buena ventaja estudiar aquí, porque además también son económicos, ¿no? Pero sí hay que ponernos a ver qué quiero estudiar, qué tipo de trabajos hay, ¿no? O sea, a lo mejor buscar en el internet y decir, y esto es algo que a nosotros nos gusta buscar, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, ingeniero, ¿no? ¿Cuánta demanda hay de ingenieros en la provincia de Prince Edward, por ejemplo? Porque al final eso va a impactar en el hecho de que yo tenga que conseguir, o sea, una oferta de trabajo, ¿no? Entonces, son muy atractivos también, y bueno, pues nos da mucho gusto que se hayan convertido en programas permanentes, porque forman una parte, también una opción atractiva, ¿no? Bueno, el pathway que nosotros proponemos para todos ustedes, que a lo mejor en este momento, yo sé que es demasiada información, lo voy a tratar de hacer rápido para tener tiempo para preguntas, pero bueno, el pathway que proponemos es, si yo tengo la inquietud de emigrar a Canadá, con todo gusto podemos tener una consulta con el equipo de Motion Immigration. O sea, esta consulta es, bueno, Pablo, yo me dedico a esto, he trabajado en esto, mi nivel de inglés es esto, esto es lo que yo busco, tengo a lo mejor alguna, no sé, algún gusto por alguna provincia, ¿no? A lo mejor no me importa, donde sea. Yo quiero ver si yo puedo aplicar, por ejemplo, a un permiso de trabajo, ¿no? O sea, ¿tienes una oferta de trabajo o no tienes una oferta? O sea, realmente es un screening, esta consulta, para ver
¿qué es lo que tú necesitas? ¿Ok? Realmente, ¿qué es lo que tú necesitas? Por ejemplo, hay personas que cuando el programa federal estaba abierto, que se va a volver a abrir, solo que no sabemos cuándo, no necesitaban hacer nada más, ¿no? Cumplían con todos los puntajes para hacer una aplicación directamente desde su casa en México y solamente tenían que esperar a que fueran nominados, ¿no? Entonces, todo esto puede resultar de una consulta. Si tiene que haber una estrategia de por medio, entonces nosotros hacemos la estrategia y el consejo, ¿no? A lo mejor sabes que no tienes de otra más que, no tienes una oferta de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, que te jale con un trabajo para allá. No tienes los puntos para aplicar por el programa federal, ¿no? No tienes una nominación provincial, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues a lo mejor puede ser estudiar en una institución, ¿no? Porque como ya lo vimos, estudiar en una institución te va a dar un permiso de trabajo cuando te gradúes, que eventualmente te va a llevar a tener, aplicar los programas de Express Entry o a que la provincia se fije en ti y puedas aplicar en los programas de provinciales, ¿no? Entonces, bueno, una vez que estudiamos o elegimos una institución, y la verdad es que aquí Julie y yo hacemos mucho equipo porque pues ella conoce a todas las instituciones, no sé si a todas, pero a muchísimas instituciones de muy buena calidad en Canadá, y se hace un análisis, ¿no? Y no solamente es, bueno, ahora voy a estudiar, como les dije, y vimos el caso de una de las personas que me preguntó, que es muy interesante, o sea, mi sobrina estudió en un college, ¿no? Se acaba de graduar o se graduó hace poco y ahora le van a dar un permiso de trabajo. ¿Qué tipo de posiciones son las que debería ella alcanzar, ¿no? Y entonces aquí nosotros es cuando desarrollamos la segunda consulta, en donde realmente tratamos como de abarcar todo este tipo de posiciones para que el aplicante sepa qué buscar y qué no buscar, ¿sí? Y por último, obviamente, llegando ya al puntaje, o por ejemplo, en esta segunda consulta, sería ideal ver cuál es el nivel de inglés contra los exámenes oficiales. Si no tenemos el nivel de inglés, hay que ponernos a trabajar en eso. Y de verdad, a veces parece increíble que, y yo conozco, he visto aplicantes que han estudiado en Canadá, la universidad, un college, tienen un trabajo y el nivel de inglés no les da, ¿no? O sea, no porque tengan un nivel bajo, pero tampoco tienen un nivel excelente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que ir viendo a través del tiempo, y en estas consultas nosotros lo vamos analizando. La meta aquí es que después de cumplir con los requisitos o ya tener un trabajo o de estudios, etcétera, nosotros podamos recomendarles con qué programa migratorio los podemos apoyar para que apliquen el programa, ya sea de Canadian Experience Class o algún programa provincial, etcétera, ¿no? O sea, viendo las debilidades y las fuerzas de cada candidato. Entonces, digo pathway porque es un caminito, ¿no? La verdad es que, y yo lo seguí, o sea, yo como mexicano que quise emigrar a Canadá ya hace 13 años, seguí el caminito, ¿no? Y obviamente siempre me asesoré también con personas que saben en migración, y el caminito funciona. O sea, la verdad es que el caminito funciona. La sociedad canadiense es una sociedad en donde si haces esto y esto y esto, va a pasar esto, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener cuidado, hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones, hacer buenas elecciones, ¿no? Y estar informado. Entonces, es el pathway que nosotros proponemos, ¿no? Desde el momento que tenemos la primera consulta, nosotros podemos hacer el análisis, y el análisis educativo, obviamente, pues lo hace una persona experta en esto, que en este caso, pues es Julie, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de esto, y espero no haberte quitado mucho tiempo, Julie, porque ella también les quería platicar un poquito. Sí, no te preocupes. Rápidamente vamos a contestar solo algunas preguntas. Hugo, allá había levantado la mano. Por favor, Hugo, comparte tu pregunta. Hola, muchas gracias. Pues sobre todo va enfocada a la parte del college, de la universidad. ¿Cómo podemos saber cuál nos conviene en base a lo del work permit para la pareja? Sí, pues mira, esto es, como decía Pablo, como un perfil completo, ¿no? Ver tu educación en México, tu nivel de inglés, si vas con pareja, el de tu pareja, y podemos definir a quién le conviene estudiar, a lo mejor quién tiene mejor nivel de inglés, o el programa que le interesa, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos en que una parte de la pareja pues estudió administración en México y el otro es arquitecto, ¿no? Entonces, a lo mejor para el arquitecto puede ser un poco más complicado porque no todos los programas son tan de fácil admisión
o la arquitectura funciona un poquito diferente en Canadá y hay que hacer otras cosas. Entonces, a lo mejor nos vamos con el que es administrativo y ese cumple a nivel inglés. Entonces, no hay un como decirte, este es el mejor college, no existe. Pudiera funcionarte el Atlántico, pudiera funcionarte British Columbia, puede funcionarte Ontario. Entonces, lo importante es ver como ya de manera integral, si es solamente tú o si vas con pareja, es más, si vas con hijos. De repente también hemos tenido estudiantes que nos dicen, yo quiero irme a Quebec porque yo leí que Quebec, y no hablan francés, no tienen ningún nivel de francés, y sí lo pueden lograr, pero tienen que saber que cuando ya quieran aplicar a la residencia permanente, van a tener que demostrar su nivel de francés, y no lo dejen al final. La verdad es que cuando estudias, te pones a trabajar y dices, luego estudio francés, no lo hacen, ya están trabajando, ya no les da tiempo, entonces tienen que invertir primero tiempo en francés. ¿Qué tanto tiempo tienes y también presupuesto para estudiar francés? Entonces a veces no es la opción. Yo te diría, Hugo, que es necesario ver todo el perfil de ustedes para definir qué programa, qué college, qué ciudad, a veces por también la edad, si les va a ayudar un programa piloto migratorio de ciudad, etcétera. No sé, Pablo, si tú quieres agregar algo. Sí, yo pienso que, o sea, no hay ninguna escuela en específico que te diga, si me voy a esta escuela, ¿no? Lo voy a lograr. Yo pienso que hay muy buenas escuelas en todo Canadá. Sí hay escuelas que no aplican, ¿no? Porque hay una lista de escuelas que el gobierno de Canadá, no porque sean malas, simplemente no cumplen los requisitos para dar un permiso de trabajo abierto a la pareja, ¿no? Entonces, hay escuelas en donde, y esto sí hay que tenerlo claro, porque todas esas, cada escuela tiene un número de designación. Entonces, o sea, y yo pienso que Yuli les da bastantes opciones, entre los dos lo trabajamos para que no tengas este temor de, bueno, me estaré yendo a una escuela que realmente me va a dar un permiso de trabajo. No, o sea, nosotros al final aplicamos por las visas de estudiante, las visas de abiertas para la pareja, ¿sabes? O sea, todo el tipo de trámite migratorio. Entonces, desde el momento que tú me dijeras, ¿sabes qué? Que quiero aplicar a esta escuela y resulta que la escuela no le va a dar a tu pareja un permiso de trabajo abierto, o sea, créeme que te lo diría, ¿sabes? Porque no quiero que aplicar a algo que no existe, ¿no? Que no hay una regla para ofrecer ese permiso. Así que por eso lo trabajamos juntos. Voy a leer una pregunta aquí. Pone su hija de Guadalupe, está estudiando el high school en Canadá y ella como mamá quiere estudiar inglés. ¿Necesita un permiso como estudiante? No sé si la quiere. Dependiendo del tiempo que se quita ir, sí, o sea, si es de 1 a 6 meses, puede entrar con un permiso de un ETA, ¿no? Y si es de más de 6 meses, ahí sí se necesita un permiso de estudiante, ¿sí? Okay. La ventaja de tener un permiso de estudiante es que si yo después me quiero quedar en Canadá, por ejemplo, y estudiar otra cosa más, bueno, pues solamente se hace una extensión. Es mucho más fácil que hacer un cambio de estatus de visitante a estudiante. De todas maneras, se puede hacer cambio de estatus, pero ya entrando como estudiante, es fácil hacer la extensión. Claro. Y bueno, adicional a estos cambios que ya les comentó Pablo, que bueno, muchos son así como favorables para los estudiantes, como ya los programas que ya van a quedar como permanente, el cambio que comentaste no, realmente no afecta a los estudiantes en la categoría ahora de los trabajos. Y solamente mencionarles que... pues hay que cumplir ahora con también ciertos requisitos ya de ingreso a Canadá, que es contar con un sistema de su dosis de vacunas, contar con su certificado de vacunación, y hasta el momento siguen siendo solamente 7 vacunas aprobadas por el gobierno, y a partir del 15 de enero, los que ya no cuenten con estas dosis, con estas vacunas aprobadas, ya no van a poder entrar a Canadá como se hacía anteriormente. Anteriormente tuvimos estudiantes que les tocó otra vacuna, no de las aprobadas, sin embargo, con su permiso de estudiante, pues podían ingresar a Canadá, se les ponía en cuarentena y se vacunaban dentro de Canadá. Ahora ya no se puede hacer eso, entonces sí tienen que estar muy pendientes ustedes de si tienen las vacunas aprobadas. Nosotros les hemos mandado los boletines de los anuncios que ha hecho el gobierno. No sabemos si va a haber algún cambio, también eso es muy importante, que hace un momento me platicaba Pablo, las cosas pueden cambiar en 15 días, ajá, puede ser que ya aprueben otras vacunas, pero tampoco podemos ahorita garantizarles que eso va a pasar. Entonces sí tienen que estar en mucha comunicación con nosotros para irles diciendo si ustedes cuentan con una de las vacunas no aprobadas por el gobierno, pues para saber qué medidas vamos a tomar,
o si pueden ustedes esperar a ver si hay algún cambio. Entonces, esto es súper importante. Vamos a estar, cada 15 días sale algo nuevo, entonces estar pendiente. Sus pruebas PCR, que tienen que salir negativas antes de su viaje, y llegando a Canadá les hacen otra prueba PCR, también esperar que salga negativa. Ya no tienen que esperar en hotel, esa es una pregunta que me hacen mucho, muchos estudiantes. Oye, tengo que quedarme en un hotel designado por el gobierno. No, eso ya se eliminó. Puedes quedarte esperando tu prueba PCR máximo 72 horas en tu homestay, en tu Airbnb, o si te fuiste a un hotel, y ahí esperas tu resultado, y ya si sale negativo, entonces pues ya sales. Si saliera positivo, entonces el gobierno sí te va a pedir que hagas una cuarentena, y después ya nuevamente hacer una prueba para que salgas negativo. Eso es como lo más relevante en este momento. Es muy común que me están preguntando si se están cerrando fronteras en Canadá por esta ola. La verdad es que no se han cerrado, y no sé si tú coincides conmigo, Pablo, pero si llegara a pasar algo más extremo, creo que los estudiantes no se verían tan impactados con Study Permit. Desde octubre del 2020, estudiantes con permiso de estudio pueden entrar a Canadá cumpliendo con los demás requisitos, pero creo que, no sé si coincides, ha sido como muy flexible con los estudiantes, ¿no, Pablo? Sí, estudiantes internacionales y trabajadores calificados, Canadá les da prioridad sobre, por ejemplo, un turista. Exacto. Entonces, no porque no quiera turistas, pero si tuviera que elegir, ¿no?, entre todo esto, obviamente les ha dado prioridad, y eso ya se ha demostrado, como dice Yuli, desde que comenzó la pandemia. Uh-huh. Los estudiantes internacionales se les da prioridad, igual que a los trabajadores calificados. El siguiente, no, el último cambio, no quiero decir que es un cambio, más bien, digámoslo así, que fue una situación única, que no sé si sea única, pero marcó un precedente en migración, ¿no? Al momento de, y Canadá es un país de migrantes, y eso es algo que todo el mundo sabemos, es construido por emigrantes, se mantiene por emigrantes de todas partes del mundo. Al momento que pasa la pandemia, que se frenan estudiantes internacionales, que no pueden entrar trabajadores calificados, que cancelan el programa federal para nuevos inmigrantes, etcétera, surge una necesidad de trabajo y de nuevos inmigrantes muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, por eso les decía que ahora en febrero van a revelar el número de inmigrantes que Canadá está buscando este año, que eso es un dato muy interesante. Bueno, surge esto, pasa esto, y entonces Canadá saca unos programas de la noche a la mañana, porque así fue, o sea, migración, sacó unos programas de la noche a la mañana que los llamó Pathways, en donde decía, si tú eres estudiante internacional y acabaste, no me importa tu edad, no me importa el nivel de inglés, no me importa que tengas un año de experiencia laboral, o sea, hicieron a un lado todo lo que vimos en esta presentación, lo hicieron a un lado, ¿no? Y dijeron, si tú ya, o sea, fuiste estudiante internacional, cumples con estos requisitos, entonces puedes aplicar, ¿no? Y abrieron, creo que dieron 40,000, y todavía me acuerdo porque ayudé a varias personas, y fue muy estresante, porque en 2 días 40,000 aplicantes, 40,000 lugares se acabaron en un día y medio, ¿sí? Entonces, realmente, fue una ventaja para las personas que ya se habían graduado o que habían terminado su carrera, que a lo mejor ahí iban como trabajando un poquito y demás, y también hubo otro tipo de pathways para trabajadores esenciales, etcétera, ¿no? Fueron programas que se abrieron, se cerraron, y bueno, hasta ahorita pues toda esa gente se benefició. No sabemos si vuelva a pasar, o sea, vamos a ver los cambios ahora en febrero, también va a ser interesante ver eso. Y otra de las cosas muy interesantes que pasó es que el sistema de puntos que les platicaba, de repente un buen día Canadá dijo, pues todos los que tengan, no me acuerdo la cantidad, pero era ridícula, o sea, los que tengan 80 puntos, por decir algo, califican, ¿no? Y entonces toda la gente fue como, ¿qué? O sea, pero si siempre pedías 450, 500, 600, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo muchísima gente que pudo calificar, ¿no? Porque a lo mejor había gente que le faltaba un poquito de inglés, o a lo mejor había gente que, no sé, no cumplía con algunos requisitos. Exacto. De Express Entry. Uh-huh. Entonces, la necesidad de nuevos inmigrantes sigue existiendo, o sea, hay mucha necesidad de trabajo ahorita y la economía lo necesita, así que muy posiblemente tengamos este tipo de buenas sorpresas durante el 2022. Hay que estar preparados, y como les dije, la prioridad de Canadá en este momento es para personas que están dentro del país. Entonces, pues sí, fueron cambios, no cambios, fueron situaciones interesantes y se espera que vuelvan a pasar.
Sí, también los que ya estaban por vencer su Post-Graduation Work Permit y pues todavía les hacía falta tiempo de experiencia laboral. O sea, primera vez en la vida que vi que les dijeron, lo puedes extender hasta por 18 meses. Bueno, tuvimos estudiantes que felices porque les da más chance de generar a lo mejor ese tiempo que necesitan. Si por alguna razón no pudieron, por ejemplo, como tú dices, teníamos alumnos que querían aplicar y ya no alcanzaron. En 2 días volaron esos espacios y pues ni modo. Pero ya el gobierno te dio chance que extiendas y esas cosas como pueden pasar y ojalá, ¿no? Se les ocurriera otra vez al gobierno. Y rápido, ¿qué pasa con los hijos? Si una pareja viaja a Canadá, va a entrar ahorita a Canadá y va con hijos de 10 y 13 años que no están vacunados porque en México no hay un esquema de vacunación, ¿les van a pedir cuarentena a ellos hasta lo que está ahorita? Sí. Lo que se fijan es que la persona, o sea, el hijo va a viajar porque la persona va a estudiar, ¿no? Entonces, mientras la persona que va a estudiar esté vacunado, eso sería como la prioridad, ¿no? Mientras los adultos estén vacunados, eso sería como la prioridad. Ya el que te pongan la vacuna como un niño de 13 años allá en Canadá, pues la vacuna sí está disponible para esa edad, ¿no? Pero no le negarían la entrada a un estudiante que va con su familia si el estudiante está vacunado. Sí. Ahora, todos los que van a viajar a lo mejor en abril, que su semestre inicia en mayo o incluso hasta septiembre, sí les diría que no tomen ahorita lo que está como ya vigente para abril. A lo mejor en abril cambió algo. A lo mejor quitan algo, ponen algo, no lo sé. Por favor, estén en mucha comunicación con nosotros, pues para decirles qué va a aplicar en ese momento. A lo mejor si van a viajar en abril, 15 días antes estemos como bien seguros de qué es lo que va a aplicar en ese momento. Ajá. Ahorita, sí, por ejemplo, al principio solamente eran 4 vacunas las autorizadas y de repente ya las subieron a 7. Entonces, todo esto va cambiando siempre, siempre. No se queden con la idea de... ¿No? O sea, es importante saber, depende de cuándo quiero viajar, cuándo voy a iniciar mi curso, qué planes tengo, ¿no? Yo aquí les dejo mis datos, aquí los tienen, está mi número, es una profesión regulada, yo estoy regulado por Inmigración Canadá, ahí está mi correo, mi número también, y a través de Julie, o sea, trabajamos nosotros juntos, así que también le pueden decir a Julie, con gusto ella me lo refiere y podemos ver si platicamos, qué dudas tienen, ¿no? Entonces... igualmente, si ustedes me preguntan a mí y se necesita educación, bueno, pues yo obviamente me apoyaría mucho en Julie para que les dé este tipo de consejos. Claro, la última pregunta, Marcela está estudiando una maestría en Canadá y quiere saber si con su permiso de estudio puede trabajar 20 horas off campus y 10 horas dentro del campus. No, es 20 horas off campus. Y dentro del campus, si le ofrecen un trabajo de 10 horas, ¿lo puede tomar aunque ya tenga 20 horas trabajando fuera del campus? Generalmente estaría haciendo 30. Ya estaría haciendo 30, ¿no? Generalmente es 20, ¿sí? Nada más 20. Sí. O sea, es importante. Ahora, aquí a veces es un poquito, ¿cómo te diré? O sea, la regla dice 20, pero a lo mejor una semana, pues a mí me dieron trabajo 17 horas, ¿no? Y la siguiente semana me dieron trabajo 23, ¿no? Entonces, o a lo mejor el campus me dice, oye, trabájame 3 horas y en mi otro trabajo me dan... O sea, al final lo que cuenta es que no, en un periodo yo no llegue con que, trabajé... Por ejemplo, si 20 horas por 6, por inventarme algo, son 300 horas, no llegue con que trabajé 800 horas, ¿no? Porque ahí es cuando brinca. No es que cada semana yo esté preocupado de cuántas horas trabajo, ¿no? La regla es 20 y por ahí obviamente hay que seguir la regla, ¿no? No hay que tratar de exceder. Y luego en vacaciones se puede trabajar tiempo completo. Entonces ahí también se puede hablar con el college tal vez para trabajar los campos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por acompañarnos, por resolver todas estas dudas. Una plática súper interesante. Yo sé que van a quedar todavía por ahí cuestiones ya muy particulares y de verdad es que tenemos que ver caso por caso. Y con mucho gusto pueden mandarme un correo, podemos platicar por WhatsApp, agendar una cita y si necesitamos una evaluación mucho más completa, verla con Pablo ya por la parte más que tiene que ver con migración para que sea un trabajo en equipo integral. Y pues ayudarles con este proyecto y los que ya estén en Canadá, si creen que ya necesitan ir viendo si cumplen los puntos o como tuvimos el caso con una de nuestras alumnas y tú lo mencionaste, tengo estas ofertas de trabajo, ¿me pueden ayudar a evaluar si me funcionan estas ofertas o no? Justo para que no pase de que acepto un trabajo
y resulta que no me sirve ese empleo. También les podemos apoyar con eso para que ustedes estén como más certeros de que algo les pueda funcionar a futuro. Entonces, pues, les agradezco muchísimo. Gracias, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Y estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias a todos y, bueno, también quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bueno, gracias, Julieta. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.